llegó el Kali. ¡Y no nos pijama! Muy buenas, hoy vamos a hablar de una cosa que siempre me ha gustado. Y qué mejor que hablarlo con la casa QP Desing. Bestiales. Los atomizadores, obviamente. No yo también. Como en cada atomizador tiene un sabor diferente. Y ya que tengo los tres de la casa, hoy aquí delante mía, quiero probar el mismo líquido, que es el Bannanabut, que es un líquido de plátano. Quiero probar en los tres atomizadores para ver qué sabores consigo en cada uno de ellos. Todos montan la misma resistencia, todos tienen montados el mismo algodón. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con los sabores. Tenemos un RDA, que es el Kali, maravilloso, con su sabor impresionante. Y aparte también nos sirve como Bottom Feeder. Tenemos el Jigger Now en el centro, que es un tanque muy bonito, chiquitito, para aquellos que queramos algo más disimulado. Y lo nuevo de la casa QP Desing, el Fatality. Brutal. O sea, es un aparato que... Bueno, son atomizadores. Bueno, no es un aparato, realmente. Son atomizadores, lo que yo estoy mirando para el móvil me confundo. Son atomizadores que podemos utilizar en la carcasa del iPhone sin problema ninguno. Me centro un poco. Son atomizadores que tienen una configuración impresionante, tanto en campanas como cristales, pires, de todo. De todo. Son... los puedes configurar. Son personalizables. Tunear. Los puedes tunear. Customizar. Los puedes customizar. Adaptar. Adaptar. Particularizar. Particularizar. Singularizar. Singularizar. Individualizar. Que son la bomba. No tiene más lógica. Recordamos que estamos probando este líquido, Bannanabut. Vamos a probarlo en el Kali. Vamos a probarlo en el Givernau. O Jigger Now o Jigger Now. Yo no hablo inglés, no es lo mío. Mentiroso. Givernau. Y ahora en la bestia parda nueva que llegó, Fatality. No me dejo que papel diga impresiones. Bueno, ya los he probado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué esperabais? Que os lo dijera. Probarlo ustedes. Que no, que era broma. No os vayáis todavía. Creo que queda vídeo. Vamos a ver las impresiones que me ha dado, sobre todo en el Kali. Sabe a plátano dulce, es muy dulce el sabor que me da aquí, es una pasada. Es que el Kali, no sé qué tiene, es un atomizador bestial, me hace... y me explota la cabeza. Pero todos los sabores son muy brutales. Y para el precio que tiene, es que yo no sé cómo no tenéis uno ya. Es que no lo sé. Estáis tardando. Mire, este, ¿ves esta caja? Pues es mío. Plátano muy dulce, me sabe a plátano muy dulce. En el Juggerknot. Me sabe más pasteloso, ya no tiene el dulzor que tiene en el Kali, es mucho más pastel. Y en el Fatality pues lo bueno que tiene el Fatality es que no tiene ese golpe que te da, la calada es súper suave y el sabor coge todos los matices, es brutal, es brutal. Cada uno da un sabor diferente y en todos es brutal. O sea, si yo pudiera, vaparía con los tres a la vez. No puedo. A ver, boludo. Me quemé todo el labio. En el Fatality es brutal. O sea, coges todos los matices y te da la calada súper suave. Es increíble, o sea, es increíble cómo en cada atomizador los sabores tienen un toque diferente. Me encanta, siempre me ha fascinado esto en el mundo del papel, que es que cojas el atomizador que cojas, independientemente de QP Desing. Chicos, si podéis pillaros alguno, Si estáis empezando o aquellos que no les guste tanto llevar un tanque, a mí no, por ejemplo, no me gusta tanto llevar el tanque, me pillé el Kali. Si os gusta el tanque, os recomiendo, pero al 100% por la configuración que tiene, el Fatality. Le puedes configurar las entradas de aire, la entrada de líquido en el algodón. O sea, es muy brutal. Si no queréis algo tan bestia, o porque es un poco más caro, os recomiendo el Givernau, que no os vais a arrepentir. Pero si no os gusta el tanque, lo recomiendo, pero al 100%. O sea, va a ser el ato que os queréis llevar a todas partes. Es más, no vais a comprar uno, vais a comprar 4. Es bestial. Chicos, un saludo, vive. Y vapea feliz, que yo tengo mi Kali.